That I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop. Hola amigos, ¿cómo están? Soy President XL. El reinado de Bandido en los Estados Unidos ha caído. Sabemos que Bandido es un extraordinario luchador. Sabemos que se partió la madre por ser el número uno. Pero como dicen, todo cumple un ciclo. Los reyes son destronados. Y hasta el imperio más grande y más fuerte cae. Y Bandido, lamentablemente, en tierras del tío Sam, está en derrota tras derrota. Es más, en México también. Ya no es el imparable, ya no es el invencible de hace un par de años. Bueno, sabemos que nada es para siempre, pero lo que sucede con Bandido realmente preocupa. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahora? En la empresa Warrior Wrestling en Estados Unidos, pensaron en medir a un joven luchador de 20 años con el más buscado. Sí, de apenas 20 años. El nombre de este jovencito es Dante Martin. Lo deben conocer, ¿no?, por sus apariciones en GCW, en AAW, entre otras empresas. Y ahora último en All Elite Wrestling. No será de los estelares, pero está que se la parte por ser conocido, por ser reconocido en el rubro. Bueno, los pusieron a chocar. Get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Aquí no puedo decir que uno era más imponente que el otro, ¿no? Que era superior al 100%, no como en anteriores videos. Sin embargo, los movimientos de Dante Martin eran mucho más ágiles y podría decirse que más sorprendentes. Bueno, también hay que tener en cuenta que este luchador es más delgado y puede volar mucho más. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that, face it? I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give. Pero bueno, contra todo pronóstico, Dante Martin se alzó con el triunfo, dando paso así al nuevo rey. Ahora dirán, no exageres, pues si solo ha sido una derrota, tampoco es para tanto. ¿Solo una derrota? Ahora verán cómo la popularidad y carrera de Dante irá en subida. Y recuerden que solo tiene 20 años. Y la de Bandido, lamentablemente, está pierde que pierde. Perdió en su primera lucha en el Bola de PWG. Perdió en AAA, perdió hasta en su propia empresa, cosa de locos. Es decir, de ser un luchador top que le ganaba a Tutilimundi, se volvió uno del montón. Jonathan Gresham le va a quitar el título sin valor
de Ring of Honor. Digo sin valor porque se lo apropió. Bandido dice que es campeón, pero en realidad no, porque no pudo defender el título. Jonathan luchó y Jonathan ganó. Jonathan es el campeón. Jonathan ahora va a chocar con Bandido, ¿no? Campeón versus campeón. Y Jonathan va a ganar. De allí, en su próxima lucha, ¿no?, de defensa del título con el campeón del Bola, va a perder el título de Pro Wrestling Guerrilla. O sea, va a perder contra Gresham, va a perder contra el campeón del Bola. De que algo está pasando, algo está pasando. No me dirán, no, pero él no puede controlar eso. Bueno, pues, no lo podrá controlar, pero de que algo está pasando, algo está pasando. Y la verdad, no le beneficia en nada su imagen, y mucho menos en su carrera en general. De verdad que es una locura, tremenda transformación, tremendo desplome de este gran luchador. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.